Rafita, ¿quieres ver esos quesos? También probar esos quesos como que miden un metro con 60 y que pesan más de 80 kilos. Pues claro, son como 80 azules o como 40. Ya vamos a probarlos, que quesos azules y quién sabe qué, ¿verdad? O quesos naranjas. Vamos a ver y vamos a probarlos también, ¿verdad? Sí, sí. ¡Acompáñenos! Regina, ¿sabes por qué este queso es naranja? ¿Por qué? Porque tiene achiote. Es con lo que coloran la cocinita pibil y otras muchas comidas. No sabía. Tal vez por eso. ¿Quieres probarlo? Ay, no te dije cómo se llamaba. Se llama Mimolet. Vamos a probarlo. Ya tengo mucha curiosidad a ver qué sabe. Pero yo hice ahorita la comparación. Un poquito fuerte. Está fuerte. Pero a la vez está bueno. Está fuerte y sabía queso, claro. Regina, ¿tú sabes cómo se llama este queso largo? Se llama brie. ¿Brie? ¿Sí? Según yo, hay un queso que también se parece mucho, que se llamaba Camembert. Sí, eso. Pero a mí es el queso que más me gustó. Hola amigos, estamos con Oliver de Quesos de Europa. ¿Me puedes contar la historia de cómo se creó el queso azul? Pues mucho gusto y sí, obviamente te puedo contar la historia. Mira, es muy sencillo. Un pastor iba caminando con sus ovejas y medio huevón el pastor, ¿sabes? Cuando empieza a pegar el sol, se pone en una cueva o a la sombra de un árbol para que no le dé el sol y para que se pueda refrescar. Y entonces pasa este día que ya puso sus ovejas a pastear, con un poco de calor se pone en una cuevita y empieza a sacar su pan y su queso fresco para poder untarlo y comer. Tenía un poco de hambre, alrededor de las 2. Y el momento que dice, bueno, voy a comer, pero antes reviso si las ovejas están bien. A lo largo ve pasar una mujer guapa y dice, ni modo, mi tartín, suelta el tartín, suelta las ovejas y la persigue. La historia no nos cuenta cuánto tiempo la siguió, pero si la alcanzó, eso no sabemos. Pero se le pasó muchísimo tiempo y entonces, como alrededor de las 6, 7 de la noche, cuando empezaba a oscurecer un poco, se le recuerda que tenía sus ovejas, entonces, se me olvidaron las ovejas, regresa corriendo, agarra las ovejas, regresamos al rancho y se le olvidó su mochila con su tartín y su pan y todo. Y entonces, semanas después, regresa al mismo lugar y esta vez se le olvidó no el tiempo, pero llevar su lunch. Y entonces se encuentra en la misma cueva con el mismo calor, igual a las 2, y se da cuenta que su tartín que había olvidado, sí se le antoja comerlo porque tiene mucho hambre, pero también se da cuenta que es un poco azulito. Dice, bueno, ni modo, tengo mucha hambre. Pruebo, quito el azul y todo, y se da cuenta que el azul es bueno, lo sabes, te chupa el dedo y dice, qué bueno, ¿no? Y entonces, por pura casualidad, inventó el azul, que es hoy se llama Penicillium Roqueforti, que es como un antibiótico, y lo inventó tal cual, y se repitieron la experiencia. Incluso en casa, cuando ustedes se van de vacaciones, cuando olvidan la bolsa de Pan Bimbo durante 2 semanas, cuando regresan, hay como un honguito azul adentro. Es exactamente el mismo hongo. Viene la levadura del pan y es así que se creó el hongo. Miren amigos, aquí es así es como es queso azul. Es como azulito y tiene como agujeritos adentro. Y sí, huele muy fuerte. Así está muy fuerte. Vamos.
De hecho, todos los quesos no son igual de fuerte. Hay diferentes intensidades y entonces cada quien elige el queso que le gusta. Seguramente el camembert te podría gustar, seguramente el brie te podría gustar. El queso azul es uno de los quesos más intensos, pero sí encuentras sus clientes y sus amantes. Y creo que a cada quien le corresponde un queso y por eso en la campaña proponemos diferentes tipos de quesos. ¿Quieres que te cuente la historia del primer queso? Sí, claro. Mira, hace muchos años por atrás, cuando empezó la domesticación de los animales, como vacas, por ejemplo, es que la gente estaba cansada de cazar. Y entonces empezaron como a meter los animales para que se reproduzcan y que los puedan cazar directamente sin ir al bosque. Y de ahí se reproducían. Como sabes, cuando se hace un bebé, después la mamá tiene leche, igual por la vaca, y entonces al tener tanta leche, no sabían qué hacer porque no había refrigeradores para conservar la leche, ¿no? Entonces la tomaban un poco, pero la desperdician mucho. Y empezaron a poner como esa idea de hacer troque y de ir al mercado, intercambiar, comprar una piel, lana, miel y otras frutas. Y entonces, para tener como más variedad en la alimentación. Y no habían inventado el barro todavía, así que no tenían como recipiente para trasladar la leche. Y entonces, el señor tuvo la idea de transportar la leche en un recipiente como de piel. Y entonces, una panza de venado. Y trasladó la leche de su rancho al mercado. Al llegar allá, la leche se había como partida y entonces había como líquido adentro y también había como cosas sólidas adentro de la leche. Se dijo que no podía regresar en casa sin haber troqueado sus productos y entonces decidió vaciar la leche, el líquido, y conservar nomás la parte sólida. Y al recibirlo y moldearlo, no sé bien en qué, de hecho, no me telefonó para decírmelo, así que al final inventó el primer queso así por pura casualidad. Yo también cuando dejé ahí con una queso chorrito de leche y lo voy a dejar afuera del refri para que también se haga queso y irla a intercambiar por otra cosa. Si quieres hacer queso en tu casa, lo que puedes hacer es ocupar leche fresca que venden en el supermercado, que venden en refrigeración en el super. Esta leche la calientas, la haces hervir, la subes en temperatura sin que hierva, perdón, y una vez que está calientita, le exprimes unas gotas de limón y ahí la leche se va a separar y es donde tú puedes hacer un queso. Una vez que se separó, lo pones en un escurridor, si quieres, dejas que se vaya el agua y conservas no más la parte sólida. Esa parte la pones en un vaso o en un molde, algo que parezca como una, que le dé una forma. Lo pones en refrigeración como unas 2 horas y pruébalo. Y ahí tienes queso en casa. Queso hecho en casa. Tienes el queso de Europa y el queso hecho en casa. Y si quieren tener más información, tips y noticias de los quesos, nos pueden seguir en la red social que se llama Quesos de Europa. Ahí tienen todos los tips, recetas, ideas de mermeladas para asociar con los quesos. Muchas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Regina, ¿te gustaron los quesos? Pues claro. ¿Tan apestosos? ¿Como tus pies? Los tuyos. Ay, ajá. Bueno, ¿te gustaron, sí o no? Sí, mucho. ¿Y cómo se llamaba el que te gustó? Se llamaba... No sé, tenía un nombre muy raro, pero se llamaba... Era blanco y sabía muy rico. Y era una costra de hongos. Uh-huh. Y la mía es el caso ese que tiene hoyitos. A mí me gustó ese medio... ¿Qué? Y no es tan apestoso como alguien. Uy, como petróleo. No, como los tuyos. Como los tuyos. Tuyos. Bueno, informo por ser.
Uno para ustedes. Uno para ustedes. Regina Arceo y... Rafita Arceo y... ¡Azul! Regina, ¿te gustaron los quesos? Sí, mucho. ¿Te gustan los pies que huelen a queso o el queso que sabe a pies? O sea, me estoy refiriendo al olorcito. ¿Como los tus pies que huelen horrible? Y los pies también te ocupamos poner bicarbonato para que no te huela. Bueno, pero ya hay que despedirlos, ¿no? No es cierto, los tuyos huelen más.